front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no game, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy, paste, or download, let me read you my actual code. Esto y nos vamos a darle duro, duro. ¿Qué tal? Venga, rust. El tieso ya está aquí, rust. No quiero vecinos, rust. Estoy cargando el juego ya hace. Se lo he arrancado a las 2. Bueno, como dije el otro día, bueno, lo escribí en Discordia, estuve allí dándole duro. Tenemos una escopeta y le di a la puerta del vecino, la verdad. Me cae mal ese vecino, ya lo sabéis. Entonces, hay que destruirle la casa. Yo creo que no hay nadie, ¿eh? Allí. Ahora se lo diré a Carlos, pero yo creo que no hay nadie. Yo creo que no hay ninguno en aquella casa. Vamos, vamos, cargando. Game. Rust, está bien. Ok. Tengo tarde en cargar, ¿eh? La peña esta de Golan que carga 14.000, tío, pero les carga que no veas, ¿eh? Eso es la gráfica y las... y la RAM que tienen, ¿eh? Pero a mí... me tarda un montón. Pero bueno, vamos allá a darle duro.
Esto aquí fuera. Vale. A ver. Vámonos. Cargando, cargando. Warm up. Warm up. Ay. Claro, ahora hablaré con Carlos para comentar temas de la casa y eso, porque al final ahora lo que interesa yo creo que es machacar a gente, ir a hacer petros, barcos, etcétera. Yo creo que la casa ahora de momento para este jueves no sirve esta, o sea, la siguiente, pues a lo mejor nos miramos algo para guardar algún heli o lo que sea. Pero por lo que somos, estamos muy bien. Voy a dar un poco el aire que me estoy asando vivo. Me estoy asando locamente. Dios santo, cómo carga este juego. La Virgen. La Virgen Santa, este juego. Lo que... Bueno, estamos aún con musiquilla sin copia. Tira tin. Tin ton tin. Tenemos esta listita de Carlota. Vamos a jugar con esta de momento. Hostia, tenemos que darle algún día también. Ahora estamos muy full rust porque es lo que nos ha dado fuerte en el pecho, pero había que hacer Forza Horizon. Tenemos juegos bastante abiertos, ¿eh? Sea of Thieves, nos falta el último capítulo, ¿eh? Pasa el perraco de Carlos. Tiene que darle duro, ¿eh? ¿Y qué más tenemos? Diría que de Burr salieron nuevas versiones, ¿eh? Que me dijo el gran boss. De los bosses, o sea que... Y ya está. Ah, vamos a jugar. Vamos a jugar. Pa, 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 pa. No sé si moverme de aquí. Porque aquí abajo sale la gente conectada y el chat, pero me quedaré aquí. Total, la gente conectada somos hoy creo que Carlos y yo. Y el chat, o sea, lo que dicen, pero normalmente como no va con nosotros porque usamos Discord, pues... Claro, en teoría no sé si hay servers que obligan a cerrar Discord. Sería lo lógico, la verdad. Pam, pam, pam. Vámonos, que ya carga esto. Esa es. Pam, pam, Spawning World. Diré que aún falta uno que pone 2000 o algo así. Lo tenemos, yo creo, ¿eh? Y Lutanim. El último día, orgulloso también, ¿eh? Maté dos o tres espectaculares, ¿eh? En fin. Esto lo tenemos controlado ya, Rust. ¡Ula! Mira, 6 de 9.000, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Había 37 personas hoy, me parece, o así ahora, ¿eh? O 20 y pico. Que el otro día 50 y algo. En fin. Vamos a reventar cabezas. Voy a hablar con Carlos. ¡Yepa, yey! ¿Qué pasa, Ratuska? Sí. Y... ¿Qué tal? Aquí cargando. De noche, 9000, tío. ¿Es de noche? Sí. Vale. Yo llené hornos el otro día. Cuando es de noche, hago hornos, tío. En plan, a saco, ¿sabes? Bueno, la puerta la reventé del vecino de noche, ¿eh? Iban saliendo llamas por el suelo. Sí. Vamos a... Pero he hecho machetes. Vale, a ver, perfecto. Si... El otro día probé en el suelo, empecé a picar un machete y empezó a quitarle vida. Yeah. Pero claro,
Empezó a quitarle vida con un machete entero. No, hay que darle a la puerta es lo que más. A no ser que sea de paja, la puerta es lo que más revienta, No sé de qué es el suelo, creo que es de madera, pero ¿eh? me Yo creo que es refiero. madera Es que reforzada. igual reventamos esa puerta y hay otra puerta. Claro, Pues claro. igual si rompemos el suelo por en medio, desde abajo. Yo tengo la idea de que no habrá nada. Que no habrá nada. Yo creo que este tío se ha ido, pero bueno, no tengo ni idea, ¿sabes? Bueno, sí, aunque sea ahí 200 de chatarra, pues oye, no sé qué problema. Pero hombre, ¿Quieres que ojalá. empiece a picarlo, la parte de abajo? Sí, estoy entrando yo, ¿eh? ¿Qué pasa, Carul? ¿Qué tal? Llevo 6.300 de tal. Yo picaría la puerta, ¿eh, Carlos? Picaría la puerta directamente. Sí. Yo por lo que he ido viendo a gente que juega, le dan a la puerta, tío. Es lo más blando. A no ser que Oye, haya pero. una pared al revés, que no había ninguna. Una pregunta, grande. ¿Te has puesto un cepo al lado de la puerta de Sí, casa? el del buzón. Vale, pues me lo he comido dos veces ya. Yo cada vez de esto lo abro. Claro, pues dos Pero te lo veces lo dije, podía. ¿eh? En plan, cuidado que pongo la mina y hay esto aquí que no, tal, para que caiga gente y se caguen en Pero que nosotros. igual, claro, estaba en el trabajo, igual Nada, lo no lo quitamos, ¿eh? comería. Si no. Pues ahora que lo sé, ya no lo pisaré, pero me lo he comido dos veces. Y el otro día. Sí. Uf, está saliendo el sol justo. Perfecto. Cuando entro, amanece. El otro día pensé que me ¡Mua! habían disparado, ¿sabes? Ya, Porque de golpe el me quita sustaco, ¿eh? 90 de vida o algo así. Ya, es que te O me quedas metí pelado, ¿eh? corriendo para adentro, ¿sabes? Te quedas pelado. Va, que me carga. Y hoy, cuando me ha vuelto a pasar, digo, no puede ser que otra vez me hayan pegado un tiro justo cuando salto aquí, ¿sabes? Ya ves. Y ya mira al suelo y lo he visto. Y digo, vale. Pero si no es él, La pues lo voy a mina, yo robar, ¿eh? no Lo sé, voy yo a he pasado robar. muchas veces por delante del vecino y la mina, no creo que la haya pisado, pero no, eso no sé Yo no si la veo, peta o la no mina, ¿eh? peta. Yo sí que la No sé veo, dónde era, pero no al la lado de un veo. tronco, delante de la casa del vecino. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Cansadete, he estado currando esta Escúchame, mañana, haciendo unos vídeos, pero bien. ¿qué puerta hay que reventar? Es que hay una pared reventada ya, ¿eh? No, la de atrás, ¿eh? Detrás hay dos puertas. Hay dos puertas, sí. Hay que probar una de las dos. Una de las dos. Habrá más puertas, es como nosotros, ¿eh? Y nosotros aún creo que tenemos pocas, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos una, dos, tres. Eso decía de reventar el suelo. El tema, Esta sí, parte. bueno, para la gala del 17, Creo que Carul. esta parte ya está dentro. Había que hacer unos vídeos y tal. Y ya están fets. Yo lo que iba a decir es, una, el tema casa. Nosotros ahora Sí. vamos bastante chetados a nivel de que no creo que nos la tumben, porque está full metal Hombre, todo y de tal, ¿vale? metal. Pero, tío, cómo tarda en cargar este juego, tío. Uf, desespera, ¿eh? Sí, claro, La tío. movida es que el jueves la vuelven a borrar ya. Que Ya. aún falta, pero bueno, faltan 2 días. O sea, no me volvería loco, ¿sabes? Ahora el tema es chatarra y aprender todo lo que podamos. Sí, todo lo que No de queda eso. otra. Y ya está. ¿Qué podemos Oye, hacer con ¿tú alguna crees que... tarjeta al puerto o lo que sea, o una Petro? Pues nos vamos Sí, allí. algo que nos apetece. ¿Tú crees que es mejor aprender las armas, o sea, la rama de armas antes que las armaduras, por ejemplo? O sea, hay una importante que es. No, la armadura es buena, ¿eh? La de Las Eat for armaduras son Chapa las es muy que... buena, ¿eh? Porque las armas, quieres o no, te encuentras más armas Claro. que armaduras. Sí. O sea, hay que Entonces... aprenderse. Yo creo que la rama de armadura. Ay, de armaduras es la que me hizo aprender Vale. Vale, ¿qué hago? ¿Derecha o izquierda? Puerta. Derecha, izquierda. Derecha, ¿no? Es Como que yo creo que quieras. esta puerta no va a dar a nada. Va a dar Él. a otro pasillo que entre, que dé la puerta para adentro, Si tú el estás centro. izquierda o derecha, dices. Yo estoy aquí en la casa del vecino. Ya, pero mirando de las dos puertas, estás en la de la izquierda, ¿no? Estoy en la de la derecha ahora. Vale. Pero pienso que, tal y como está esto distribuido, creo que va a ser esa. Vale, Esta vámonos. puerta va a dar a otro pasillo en el que habrá otra puerta que ya vaya al interior. ¿Sabes Al lo que te quiero núcleo, decir? ya. Hay que probar ir reventando y si vienen, pues Decía uno cubre, el de otro reventar pica el y ya está. suelo. De reventar el suelo por la parte de abajo, en medio. A ver si se puede entrar por ahí directamente. Vale, yo creo que ya estoy, ¿eh? Vale, ya estoy. Escucho sonido. Vale, a ver cómo voy. Claro, el otro tema también es que tenemos que empezar a tener poco miedo de perder cosas, Claro, ¿sabes? porque Porque en teoría un jueves nos lo quitan todo. Entonces, el hecho este de querer salir con armas o no y eso, sí.
Ya no, nos tiene que dar menos miedo. Dura una semana todo. Entonces, vamos a ir a saco, ¿sabes? Que estás debajo. Sí, reventando el suelo debajo. Te veo. Ten cuidado, no te vaya a dar a ti. Vale. A ver. ¿Qué estás usando? Vale. Bueno, he usado machete y ahora estoy usando Ah, esto que me he vale. encontrado antes. Es que yo había abierto esto, tío, y me cagué en todo porque... Claro, yo reventé esta puerta. A ver si lo ha arreglado. Y Estos había son... otra puerta. Claro, estos no, no han entrado aquí, ¿sabes? En plan, yo reventé esta de aquí. Yo creo que esta peña no ha entrado más. ¿Has petado algo? Bueno, sí, les ha roto la Ah, vale. el arma. ¿Quieres darme a mí un machete? Y voy probando también. Sí, toma. No quepo. Espera, que vengo por detrás. Te tiro dos machetes. Es esta de aquí, no sé. ¿Te sale vida? Sí, no, 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 ¿eh? Sí, cierto. A por el vecino. Este Yo vecino. creo que nos tenemos a cuenta de gastar machetes que pólvora, ¿sabes? Sí, hombre. Claro, el problema es que con la pólvora... Con la pólvora gastas Más rápido. bastante, pero petas una puerta solo aquí. ¿Cuánta vida tiene una puerta? No sé, pero hay que hacer más machetes. No encuentro. Otro día me atacó un helicóptero y llevaba un pico en la mano, tío. ¿Y Empezó a ropa? disparar. ¿Pero llevaba ropa? Yo, en traje de buzo, está en el agua. Ah, pues si llevas traje también te da. Voy a hacer más machetes. Vale. Digo que no me da. ¿Se pueden reparar? Sí, pero yo creo que reparar es chatarra, ¿sabes? Ah, pues entonces no, entonces no. Joder, tenemos una mena de azufre al lado de casa, ¿eh? Es una señal. Pues es lo que digo, que al final si nos tienen que reventar ya... Esto, ¿sabes? Es como, ¿para qué No, currarnos la casa? O sea, no, a la casa ya no la tocaría sí que más. mola. Sí que mola eso, en plan, a ver, machete, yo sé hacer, sí. Cien de madera y fragmentos de metal. Sí, ¿Va? fragmentos de metal tenemos un montón, y si Y no, sequillo, ¿sabes? Entonces, madera... Madera madera sencilla en un momento también. Yo Ven. creo que con Vengo con cinco. cinco de sobra, sí, O traigo creo. más, hago más. ¿Hago Me más? queda 90. No, 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 ya está, ya está. Queda 80 de vida. Escucho algo, aquello que Igual. es un ciervo, ¿eh? Vale, me quedo sin machetes. Vale, vengo. 81 de vida. Voy. Cuidado con el helicóptero, ¿eh? Helicóptero, helicóptero. Escuchaba pasos, Vamos pero yo aquí, creo que vamos a hacerle son... esto si quieres. Toma, ¿nos hacemos una estación? ¿Un metro He o hecho algo? 10. Sí, nos vamos, pillamos la tarjeta o Nos pillamos algo, o vamos al chatarra y tal. metro Oh, y... qué susto me has pegado, tío. Toma. Está no entra en nada. Porque soy el tieso yo. Aquí los que son malos se les llaman tiesos, los que no tienen nada. Ah, no, no se empieza. Son tiesos. Está muy fuerte el juego, ¿eh? Lo tienes muy fuerte. Sí. O sea, en el stream, digo. No, en mis orejas, bueno. ¿Tienes drops activados o no? Seguro. El otro día tenía Yo he los ganado drops mogollón, ¿eh? activados. Yo Yo ahora creo que tengo sí. abierto al chocas. Yo tengo ya de cho, o sea, tengo el de chocas, Maximus. Bueno, yo quiero la fuerza de Maximus. Yo la tengo ya, ahora la cambiamos. ¿Tú cómo la has hecho? Para Pues tener tantos. viendo a todos, como un loco, como un enfermo.
No, y lo dejaba así como en AFK, ¿sabes? Vale, 10, 11. A robar. A ver qué nos encontramos. 3, 2, 1. Armario de aquí. ¿Hay algo? Ojo, chatarra. 65 de chatarra. Bueno, bueno, bueno. Hierro. Un cuerpo de subfusil. ¿Esto qué es? ¿Emisora de radiofrecuencia? Sí, ya no hay. Voy a dejar los machetes. Vale, le dejamos de recuerdo. No te lo lleves tú. No, no he cogido machetes. Un poco de agua. Ya está, toma por culo. Las pastillas se las dejamos también. Claro. Y la carne, ¿eh? Machete este. ¿El cubo este lo hacemos en chatarra o...? Vale. ¿Y no tendrá nada más este o qué? Aquí hay una puerta. Aquí creo que hay un armario, ¿no? Puede ser. A ver. ¿Cuántos hemos picado? Yo tengo 3 más. ¿Tú cuántos te quedan? Yo a mí no me queda ninguno ya. ¿De mandoble de este? De... Miramos a ver si la puerta es más débil que la de esta. Ah, hostia, cuidado que no hayan caído por el suelo. Mira, van cayendo machetes. Mira, mira, el suelo está lleno de machetes. Ah, hostia. A ver si hay más, porque yo estaba haciendo. Y tenía al tener inventario lleno. Bueno, me quedan 2. Vamos a esta puerta a ver si. Ahora va a caer otro. Vale, damos. Dale a la puerta. No veo la vida por eso. Ah, no lo he visto, el que ha caído. Cae en 6 segundos. ¿En qué cae en 6 segundos? Machete, ahí va. Ahora tiro uno gastado, ¿eh? Ah, mira. Pues tiro menos vida, ¿eh? La puerta. Claro. Los yadras, ¿eh? ¿Cuánto tenía el...? 250. Me he quedado sin machete. ¿Estos están rotos? Mira el suelo, ¿eh? A lo mejor hay uno bueno. Está bien. Hombre, no queremos vecinos. Y menos tan cerca. ¿Cuántos machetes te quedan? ¿Me está contando esto? Sí, me está contando. Vale, es un cerdo. ¿Qué pasa, jeringas? Estamos raideando aquí no tengo al vecino. Machetes, ¿eh? Pues a lo mejor hay que ir a hacer más, ¿eh? Pero esto está gastado. Me queda uno a mí. Dejando aquí los machetes rotos. Toma, aquí. Llévate esto. Y con esto haz machetes. Date ahí machetes en el suelo. Están gastados, ¿eh? Los rotos, ¿no? Sí. Es tu casa. Aquí al... Le voy a la casa un rato. Está un poco fuerte, ¿verdad? Pero es que lo he bajado ahora mismo, ¿no? Instrumentos, accesorios de voz. ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¿Vengo? Un jabalí de mierda, tío. Pero no se baja mucho, ¿eh? Pues no tengo ni idea, la verdad. Muerto. ¿Quién, tú? No, jabalí. Ah, vale. Yo no hay más, tío. Yo me he quedado sin nada ya. Helicóptero, ¿eh? Pero si estoy debajo de una casa, no me va a ver, ¿no? No. Helicóptero. Pues no tengo ni idea, Carol, porque yo, por suerte... Pasa que está rondando cerca, ¿eh? El puto COVID, tío. Está cerquita. ¿Cuánto hacemos? ¿A 9? ¿O sí. Son muchos? No, 9 es bien. Luego, ¿no? Ya los tenemos. ¿No? Sí. Le voy a dejar la chatarra. Cositas que hemos pillado.
Ya me vacuné, no, el 19 diría. ¿Qué me toca? Piedra ni tan mal, esto lo puedo tirar. Esto Esto lo puedo tirar, esto lo tiro. dejo. Helicóptero, helicóptero. Dejo el low. Si el día 19 me toca. ¿Qué tal, jeringas? Me molesta el vecino este, la verdad. Entonces quiero quitarle el armario para, bueno, al final del jueves se le quitará todo, pero quiero robarle todo lo que tenga en el armario. Con la chatarra. Yo quería hablar con él, pero hombre, en el armario habrá cosa segura porque si no se hubiese caído la casa, ¿no? Sí, vale. Mario tiene que tener otro. Sí, está el Pero helicóptero por aquí cerca, ¿eh? No sé si salir. sí, puede salir. Yo estoy reciclando. Jabalí ese luego lo pelamos. La radio esta la quemo, ¿eh? No se va a casi la verdad. Avísame cuando vayas a salir. Estoy en la puerta pegando. Farming. Han venido hace poco aquí, ¿eh? Chocolatinas, ¿eh? Tienes muchos frentes abiertos, ¿eh? Tú lo cogiste el 22, pero no sabes. Hostia, no tengo ni idea cómo va la movida esta, ¿eh? Ocupado, además esas cosas muy poc temps, ya, tío. Vale, vengo a dar golpizas. Aquí estoy yo en la puerta. Queda 90 de vida. Uy. Aquí estoy. Dame algo. Es que aunque lo baje sigue fuerte, ¿eh? Bueno, ha bajado un pelín. Voy a disparar, ¿eh? No te me asustes. Hostia, vaya lagazo, tío. Vale, Que te enchúfale. pegas. Con el... Uy, casi te dejo el cuello fino, ¿eh? Así me re duro, ¿eh? Tengo otro. ¿Metes otro? Expropiese. Cómo son Lena y Cándida, ¿eh? Más bien, ¿no tú? ¿Es otro? O ya acabo. Como quieras. Toma, pilla uno. El último. ¿Tienes? Vamos, vamos, vamos. Este aquí, si no. Hostia, hay que hará falta uno. Me he quedado sin.
Ojo, me quedo a nada, yo creo. Sí. No, no me lo puedo creer. Con el hacha no se puede, ¿no? No. Sí, se puede, se puede. Buenarda. Vale, ahora habría que petar esto. ¿Esto? ¿El armario Con... este? Sí. Pero el armario es duro, ¿eh? O sea, en plan... ¿Qué pasa, Óscar? ¿Cómo? Sea, el armario... A ver. Yo creo que es... Hostia, yo haría... Vamos a hacer balas incendiarias de esas, tío, de la escopeta. ¿Balas incendiarias esto? Sí, voy a intentar hacerlo. ¿Pero tenemos balas ¿Tienes hueso? incendiarias? Las hago en un plis. Ahora tú tienes memoria para Hostia, hacerlo. vaya lagazos, tío. ¿Qué pasa, China? ¿Qué dices, huesos? No, si tenías hueso para pelar el... Sí, ¿dónde está? El cerdo que hay detrás. De camino a Vale. casa. Voy a pillar la escopeta y hago... Porque si le pegamos tiros encima del armario... Vale, aquí no está. ¿Dónde dejé la escopeta? China. It's Chinatown. Mira cómo vamos, ¿eh? Escopeta. Esto hay que hacer. Otra vez Qué susto que me doy. Diría que es... A ver, esto. Munición. Pólvora, ¿vale? A ver si me llega, ¿eh? si no con escopeta normal también se Sí, puede, ¿no? yo creo que puedo hacer 29 cartuchos. ¿Los hago todos? O hago... No, hago 20. Sí. Y a Y yo ver... voy con la escopeta con cartuchos normales y le doy también. Vale, pero esta lo que hace es como quemar, ¿sabes? Lo que habrá que hacer es pólvora, que la pólvora también es easy peasy. Voy a hacer un poco. Vale. Yo acabo Mientras se de hace... coger el azufre que había aquí fuera y lo voy a Recursos, poner aquí a pólvora. cocinar. Hago 27. Vale, habrá... Lo que faltará será azufre. Pero bueno. Estamos intentando eso. Ah, no, es de antes, ¿no? Esto. Yo creo que allí... Al menos piedra y eso habrá. Hombre, algo habrá seguro. ¿Te vienes a darle golpetazos al... A ver la quemadura? Claro. Tu projete, ¿eh? ¿Pero me quemo yo también, o no? No lo sé. Yo diría que esto arde todo, ¿eh? Arde Troya, ¿eh? Mira, el tipo está aquí, ¿eh? ¿Está? O sea, está durmiendo, ¿sabes? Ah, no lo he visto. Está... Llevo escopeta, ¿no? Llevo la escopeta. A ver. Llevo alguna bala también. ¿Has hecho? Yo disparar, pero Vale, espera, que vale. tenía cargado solo los cartuchos malos. China es una máquina del Valorant. Ojo, ¿te quemas tú o no? Ahora no. ¿Eh? ¿Te quemas si tocas el fuego este? Ya está. ¿Te lo has cargado? Sí. ¿Te has superado tú, eh? ¿No te has dejado al pavo? ¿Diciendo? Vaya mierda, ¿eh? Mira lo que hay. Tío. Mira, había esto. Uy, había 18 de piedra y tal. Pero oye. Ay, perdón. No, 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 ya está, ya está. Menudo 18. radideos de ti eso. Ojo, pero oye. Y aquí está el tipo. ¿Dónde Pero está el pavo? el tipo está. Oye, Germán, es nuestro primer raideo. Estamos orgullosísimos, ¿eh? Mira, yo le veía el cuerpo por el lado, ¿sabes? Por aquí. ¿Ves? Aquí se le ve. El cuerpo. ¿Lo ves? Sí. Pero yo creo que no tendrá una mierda. Este tío, yo le he matado 3 veces o así. Y ya A ver, en está. algún ¿Y momento tú crees que entra. solo tiene? ¿Tú crees que solo tiene Vale. un Nos armario? vamos a hacer un metro, una petro, un algo, ¿eh? ¿Tú crees que solo tiene un armario este tío? Este tío, sí. Solo puede tener. Ah, de cofres, dices. Sí, de cofre, un cofre. Bueno, la casa. Bueno, qué dura. Se le caerán 24, ¿no? Sin armario, ¿qué irá cayendo ahora o...? Ah, claro. Pues ya esperamos, ¿no? Que se caiga. Yo qué sé. Sí, voy a dejar los cartuchos estos de incendiarios y... ¿Qué Vale. pasa, Germán? ¿Todo bien o qué? Digo, la escopeta Ah, tampoco es se ha muy ido. buena, ¿no? En plan, llevarla.
No, no, la escopeta la voy a dejar aquí ahora mismo. Ahora mismo. Ah, yo tengo la recortada, pero para hacer un metro no. Vienes detrás, ¿no? A ver, dejo la escopeta. Con los cartuchos. Aquí dejo piedra. La escopeta también. Cartuchos. Haz Atreyu, nos falta caballo, es verdad, ¿eh? La verdad es que hemos mirado poco el mapa, ¿eh? Vale. ¿De qué? Esto. ¿Qué pasa? No, digo que no tenemos caballo. Yo tenía un caballo antes, pero desaparecido. Esto para reciclar. Ya, tío, pero es que no tenemos comida. Habría que buscar... ¿Comida comen? La misma que nosotros, lo pregunté. Yo le puse a uno y se murió igualmente. Carne, tal, como nosotros. Sí, sí, yo le puse y se murió. Como los humans. Llévate tela, ¿eh? O sea, sí, sí. Hazte vendas y de esto vamos a hablar. Llevo el cuchillo también para pelar a la gente. Ojo, qué rápido recupero los puntos, ¿eh? La sub. Vale, pam, pam. ¿Qué quería dejar aquí? La ropa que va abajo, ¿no? Ya he visto que vas ordenando lo de las aguas. Me gusta, Carlos, que se has ordenado. Vale, voy a dejar aquí scrap. Molaría aprender cosas, ¿sabes? En plan... Lo de la piragua mola, ¿eh? Porque para farmear cosas lejos, tío, molaría... La piragua, aprenderla. Bueno, como estamos al lado del agua, ¿sabes? Ya. Yeah. Vale, me llevo el arma, ¿no? El fusil. Sí, 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 sí. Tú pilla todo a saco, ¿sabes? Me llevo el fusil y la ballesta, ¿vale? O el arco. Yo me llevo el fusil y ya está. ¿Ya está? Sí. Balas, hay que hacer jeringas, eso sí. Que para hacer jeringuillas necesito fragmentos de metal, low. O sea, combustible de grado bajo y esto. Súbelo. Please, Carlos. Ay, sí, qué por cierto. Madre. Por cierto. Dime. ¿Dónde Vale, esto va abajo, esto va abajo. Esto no va aquí. Aquí, peo. Aquí, peo. Me voy a llevar un traje de un rats. Ah, ¿has visto lo que pinté en la...? ¿Lo has borrado? ¿Tú no has borrado el disco este? Este el disco lo he hecho yo. Sí, pero yo te hice cosas. ¿Dónde? Bueno, te lo vuelvo a hacer. No, no había nada, ¿eh? O sea, no, no lo he cambiado yo. Estaba así desde el principio. Estás muy pobre, gluk, gluk, gluk. Yo hice esto, más o menos. El arma de clavos, ¿no? Voy. Quiero llevar esto. ¿Por qué no se ve? ¿Le he dado a actualizar? Bah, que le den por saco. Voy a llevar esto. Esto. ¿Se ha hecho? No, y lo pinté. Uf. ¿Tú lo has visto? Sí, ¿tú lo habéis pintado? Pues yo no lo veo pintado ahora. Guapo, rata y un gato. Pues yo no lo veo pintado ahora, tío. Está bugged. Voy a comer, beber y a tomar por saco. Me llevo la hacha, ¿no? Hacha me falta. Voy a llevar comida. Esto lo dejo aquí. Hacha no hace falta, ¿no? No. Me llevo el traje de... Pilla el rats, el de... Sí. Sí. Me llevo 6 de comida, voy a beber agua para que no me pille deshidratado. Y ya está, vamos bien. Esto lo dejaré abajo, voy a hacerme vendas. Ah, no, que tengo vendas ya. Pues entonces, ¿tú tienes vendas hechas? No. Te hago 9 y voy a hacer jeringuillas, ¿vale? Hay jeringuillas aquí arriba. ¿Hay hechas? Sí.
Vale, pues. Metido esto aquí porque no sabía dónde meterlo ahora. No lo entiendo muy bien. Aquí queda otra, píllala tú y ahora hago. ¿Cuántas hago más? Sí, yo no lo veía, ¿eh? ¿Cuántas vendas hago? Hago 6, ¿no? Hace un momento. No, yo te he hecho vendas. Ah, pues me estoy haciendo. Bueno, da igual. Vale, pasa nada. Y no dejarlas por aquí. Yo me Hago llevo 7. el de hueso este, para cuando mates a alguien. Yo también me lo he O sea, llevado. digo, lo de huesas y coges piel también. Vale. Hay que llevar comida. Comida, agua. Esto fuera. Esto abajo. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Digo, ¿sabes si el silenciador del arma Hace quita menos daño. daño? Sí, pero mucho menos. Toma, píllate esto. Sea, lo dejo, ¿no? ¿Cuántas llevas de jeringa? Sí, déjalo. Llevo 4. 4. Vale, pues. Suficiente. Vale, pues dejo el silenciador. Pillo Lo quito. 6 y si de esto te doy. Me llevo el arma. Un de esto para romper cosas. El hueso, si tú lo llevas, yo lo dejaré aquí. Y ya está. Silenciador, me lo dejo. Vale, ¿llevas comida y eso? Comida, llevo 6 filetes y vendas. Vendas tal. Llevo 6 filetes y vendas. Me llevo una mierda de estas por si se nos rompe el tal. Vámonos. Tela, yo cogería más por si acaso, un Llevo pelín más. 150 de tela. ¿Sí? Vale. ¿Y vendas? Hostia, vale, pues vamos sobraos. Vamos al metro. Cuidado Al de. el. Cuidado el de esto, ¿eh? La trampa. Pues vamos directos allí. El tema es eso, que si nos matan, pues da igual, si con todo el material que tenemos, hasta el jueves que no nos lo quiten, ¿sabes? Por eso hay que arriesgar también un poco, ¿sabes? En plan. Eso tenemos que buscar gente también para meterles. Sí, por eso que otra opción es ir para el centro del mapa, ¿sabes? O sea, nos hemos quedado en esta isla solo, ¿sabes? Al final es como, pues bueno, tío, pues nos movemos y. Y vamos a por gente. O sea, el vecino ya no nos molesta, ¿sabes? No. De hecho, es lo que tú dices, yo creo que ya ni entra. Por eso, que al final es hacerse una casa, que tengamos la dinámica de hacerlo, ¿sabes? En plan.
hacerlo en rollo una básica, que tenga muchas puertas y tal, y se enfollan, porque mira este, ¿sabes? Enseguida le han picado, ¿sabes? Te haces una de estas, la upgradeas a metal rápido. Sí, cuidado al cerdo, ¿eh? Vete para abajo. Y ya está, ¿sabes? En plan, a la que podamos. No, no bajará, ¿no? Estaba bajando, ¿eh? Estaba sí, bajando. Son las escaleras. Eso que digo, que al final es upgradearla, ¿sabes? En plan tal y... Y eso. No queda otra. Pero que al final es eso, que si cada jueves limpian, lo mejor ahora es aprender cosas. Que encontramos C4, encontramos lo que sea, pues... Cuidado que a veces aquí hay bots ya directamente, ¿eh? ¿Sí? Sí. A veces salen, ¿eh? Que no había ninguno aquí. Ya, a veces hay y a veces no hay. La última me la hice a... Arthur Fletch, o sea... Hostia, que... ¿sabes que no hemos pillado, tío? Low, tío. Ah, mierda. ¿Volvemos? Es igual, tío. Que ya. Así pillamos lo del tren este, tío. Hostia, hola, que picho, que no sé por qué salió como si... Creo que le pego un flechazo. Muerto uno. Bueno, tío, es que es mejor el arco que el... Vale, ese se va corriendo. Limpiamos primero izquierda, ya que hemos matado a uno. De izquierda yo voy derecha. Sí. Otro. Headshot. No sé si volver a casa y pillar el lobo. Es que así podemos avanzar un poco más, ¿sabes? Sí, está aquí adelante. Que se ha llevado. Wow. Me ha hecho, chaval. Casi me revienta, ¿no? Hostia. Vale, yo creo que aquí está todo limpio, ¿eh? Y nos dan vendas, tío. Aquí está limpio, ¿eh? Ah, no, queda uno. Headshot. Otro. A la mierda, tío, no. Venga, salpa. Al carré. Hostia, somos muy buenos ya, ¿eh? No tengo que practicar con el fusil, porque solo practico con la... con el arco. Claro, tío, es que tiene mucha caída, además más vendas. Diferente, tío. A ver, el letrero lo podemos tirar, pero bueno. ¿Tú has limpiado esa parte ya? Somos unas máquinas, ¿no? Full headshot, Oscar. ¿Tú has limpiado esa parte ya? Sí. Claro, aquí lo ideal es mirar lo que tenemos aprendido y lo que no, y gastar la chatarra en eso. Vamos a patas, si no, ¿eh? Falta de uno a otro. Okay. O vamos a casa, tío. Hay que avanzar aquí a este lado. Esto ya está todo entero. Sí, esto está limpio ya. ¿Tú has limpiado todo lo otro? De cofres y todo. Ya. Sí, ya está. Había menos para este lado. ¿Pero qué te refieres? ¿A ir para este lado? En plan, para el fondo. Sí, hombre, otra opción es ir a buscar el lobo. A ver, con la carne esta, a lo mejor nos dan... Voy a mirar si está en la vagoneta. Claro, aquí en teoría sí que hay. Pero es que no conseguiremos mucho low, ¿no? Para ir aquí. ¿De dónde? O sea, esto me lo había dejado, tío. A ver, esto me interesa más que esto. ¿Cómo dices de conseguir low, tú? No, con la tela. El low se hace con grasa animal y tela. Tú, no, tela tenemos. Grasa animal no nos suelta, ¿no? Sí, los tíos esto sí, ¿no? No. ¿Ah, no? Solo suelta huesos y tela.
Vale, aquí la máquina, pero no tendrá combustible, tío. Me cago en la puta, tío. Me lo he dejado. Y aquí no habrá, ¿no? Vamos andando. Vamos andando, venga. A ver, ¿hacia dónde vamos? Ahí, ¿no? ¿A dónde se iría con el tren? Vale. ¿Derecha o izquierda? Tira, tira, tira. Te lo mando aquí, vamos. No, aquí no hay nada para cubrirse, ¿eh? No, no, aquí no habrá. O sea, cuando llegas es a la estación, pero nos falta, ¿eh? Por eso digo, un tren iba bien. Claro, la putada también es volver, ¿eh? Habrá que hacer lo mismo. Yo haría como dos paradas y ya está. Vale. Volvemos y diríamos luego. Venga, va, sí. Eso o nos vamos a hacer otra cosa, es decir, si Sí, quieres yo hacer. aquí nunca he avanzado, ¿sabes? O sea, no, nunca he pasado de la primera estación, Ah, pues estaría vamos a bien, ver me más. Sí, daría. claro, pues vamos a hacer más. Supongo que cada estación no tiene una salida, ¿o no? Sí, claro. Cada estación tiene una salida, sí. Aquí hay chatarra, sí, bueno, chatarra, mierda, si tienes sitio. Yo es que voy full. Es que entre las Ya, jeringuillas. Lo que he cogido para romper, que al final tampoco hay. Tanto, ¿sabes? A lo mejor te espera el cerdo arriba, ¿eh? mejor sí, ¿eh? Oh. Luego miramos qué tenemos para aprendernos. Ah, me lo he enganchado. Helicóptero. Nunca sé por dónde se abre, tío, y siempre me pongo sus tacos. ¿Habíamos cogido tarjetas? No. ¿Tenemos alguna tarjeta? Por si hay alguna entrada. Es que no sé cómo, si hay algún. No, tarjetas es si vamos aquí, que hay que coger fusible y tarjeta. Si vamos aquí al lado, ¿sabes? En plan, Puerto este. al puerto, eso. Pero no hay ninguna de estos sitios que se pueda entrar con tarjeta. Que la movida Y es. esto, sufre. Ah, vale, qué susto, entendió, tieso. Y a ese no se le cae la casa, tío, es en armario, tío. Me estafa, ¿no? ¿Eh? Que no se le cae. Bueno, no sé qué tarda, pero. Cuidado el agujero, ¿eh? O sea, la trampa. Lo dejé por si alguien nos quería dejar algo en el buzón, ¿sabes? Se lo fundieron. Claro. Haciendo amigos, ¿eh? Hay scrap arriba, sí, siempre. Hostia, para Yo puse reciclar. una placa solar en el techo. Nos falta un cofre, tengo que hacer un cofre, tío. Creo que nos falta.
Bueno, otra opción. Cosas. Escúchame, vamos al chatarrero, ¿no? Al chatarrero ya. Es que, tío, no me da la vida. Yo tampoco llevo mucha cosa para desmontar, ¿eh? ¿Para? Para hacer chatarra. Pues progéteme. Dejo pues aquí. Dejo la chatarra. El muelle lo dejo. Es que no me cabe nada, tío. ¿Qué más, tío? Esto para las puertas de garaje va bien. Esto me puedo llevar la mitad. No me cabe, tío. Aquí. Hilo, fusibles. Me voy a llevar la mitad. Ya está, pantalones. ¿Aquí caben? Es que estamos todo. Es que no cabe nada, tío. Esto lo voy a reciclar. Esto lo voy a dejar aquí. What? Me llevo esto. Ya está. Yo creo que esto para reciclar, deluxe. Voy, un segundo. Vale, a ver, voy a hacer una cosa. Las gafas de buceo, yo he visto mucha peña que las recicla, ¿eh? Pues reciclará. Tenemos muchas. Uy, mierda, no puedo pillarlo. A ver, ¿qué dejo aquí? Pa, 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 pa. Aquí. Vale, esto lo tiro, pillo el low, vengo aquí, pam. Dejemos low. Vale, pues cuando quieras nos vamos. Oh. Full reciclaje. Voy todo lleno, ¿eh? Cobertura. Yo, ¿esta casa se cae o no se cae, tío? ¿Qué pasa? ¿Se cae a trozos? A ver, vamos a analizar un poco. Yo no veo que se caiga nada, nadie. ¿Ves? La granada está aquí. Aquí. ¿Dónde estás? Cuidado, ¿eh? Ah, hostia. Me la podría haber comido perfectamente. Ya. Vale, cuidado, no llega a nadie, porque antes estaba la puerta. ¿Estás picando tú? Qué susto sí. Me has dado, tío. Mira si quieres la caja abajo. Estas cajas, tío, de aquí detrás, tío, dan una... Mira, mira, aquí hay una granada de humo que a lo mejor molaría prender, la acabo de conseguir. Me la guardo. Tarjetas verdes, tío, tenemos tantas ya, tío, que estoy yo no las cojo, ¿eh? Para reciclarlas, tío. ¿Se recicla? ¿Escucho? Es un cerdo, es un cerdo. No creo que se reciclen. Avísame cuando estés tú. Estoy abajo yo. Vale, pues vengo. Coño, qué susto, tío. ¿Me has dicho estoy abajo? Tú sí que es un cerdo. ¡Hala, guapo! Esto aquí. Esto ¿Más agua, aquí. ¿Quieres agua? No, gracias. Tampoco hemos ido al casino nunca, ¿eh? ¿Aquí casino? Sí. Esto para puertas nos va bien, pero tenemos un montón.
Que vagi bé l'entreno, Titu. No t'hi cansis. Bueno, una miqueta. Que per això entrenes. Susto. Virgen. A ver, ¿qué meto cosas? Uy, one second, in the night. No podrás. Tengo otra piragua, ¿eh? La meto aquí. Sí, yo me aprendería una. Hay, o sea, una en casa. Como, ya, por eso. Como hay que gastar el scrap ese. Se hace oscuro, ¿eh? Para de lata de atún, solo lo recibo también, ¿no? Sí. Siempre hay una caja aquí detrás verde, tío, que es como de armas, tío, y... ¿Dónde? Aquí. Siempre hay una verde. Ah, que esquina. me tocó un semi aquí. ¿Ya está? Un segundo. Ahora sí. Ya, este. Vámonos. Tío, justo la luz esa tuya. Susto también tú. ¿Esta casa que no se cae para atrás o qué? No se cae bien. ¿Estos pinchos los pusiste tú? Sí. ¿Estos pinchos, sabes dónde mola meterlos? ¿Dónde? En... Abajo, en... O sea, como para que no puedas hacer lo que le has hecho a ese, ¿sabes? Ahora. Vale, hostia. Me voy a llevar cosas arriba. Esto lo voy a subir arriba. A ver, ¿qué podríamos aprendernos, Carlos? Esto va aquí. Tenemos bastante, tenemos 500 y pico. Aquí una, acabo de encontrar una granada de humo. A ver. ¿Por qué me sale arriba 8 segundos con una cosa roja? Porque has disparado un cerdo o algo. Entonces esto lo dejo aquí. Mucha chatarra, ¿no? Tienes mucha. Mucha chatarra. Sí, tanto. Lo he dejado ahí. Vale. No sé, tío. Yo tengo aquí una granada de humo. A ver. Si quieres. ¿Pero tú crees que en la piragua se puede aprender? Árbol. La sí, piragua. Sí, se puede. Por dentro de chatarra, la piragua. Mira, la granada de humo está bastante lejos, del mapa, tío. ¿La prendemos los dos? Prende, va, si quieres, sí. Son 35 de pólvora y 50 de metal hacerlo. No sé si renta. ¿Me hago el árbol de las armaduras? ¿Por qué? Claro, el otro tema sería... Claro, el otro tema sería, en vez de aprender estas mierdas... subir árbol. O sea, yo por ejemplo... Hostia, ¿estás bien? Te doy en el pie, ¿eh? Perdón.
Ponen seguro a esa arma, hombre. Otra opción es subir árbol, lo que dices tú, ¿eh? Eso creo que renta más que no... El... O sea, renta el tema de armas y cosas así, sí. ¿Sabes? Sí, y las puertas de garaje. O sea, la puerta de garaje es bastante importante. Porque para reventarla es muy difícil. Vale. Y el pico este... Yo... ¿Sí? O sea, hay el mandoble este, que es lo que hemos hecho antes, hacha de chatarra, y el pico que viene ahora, a mí me falta este, esto revienta un montón también. Con un golpe te llevas un tubo de esos. Vale, pues... Y tú, la línea que podrías hacer es la de la ropa. Vale. La de casco de lata de café... Vale, pues voy... Un look. A ver... Yo me... Cuidado. Vale, tú has pillado la mitad, ¿no? Sí. Vale, pues cada uno que tire por su lado. Un lock. ¿Cuánto me queda? Un lock. Bien, me quedan 100. Vale. A ver. ¿Ves? Yo puedo hacer la puerta de engranaje. Y me quedan 11. Creo que cunde más... O sea, no me voy por la parte de la camiseta, o sea, de la falda, es la camiseta esa y la falda, ¿no? Me voy ya directamente para lo de abajo. Tú tienes que hacer, yelmo de placas pesadas. Tienes que hacer camiseta y botas. Tienes que hacer sudadera y botas. Luego guante y la cabeza, el casco. Pero si te fijas, con las botas voy al casco, del casco al peto. Y luego ya puedo hacer las tres cosas abajo, en plan, yelmo de placas pesadas. Coraza de placas pesadas. Ya, a ver, te faltarán los guantes. Y la cintura. Ah, bueno, sí. Claro, es que son muchas piezas, por eso digo que tienes que hacer todas. Toma, pilla esto. Vale, pues. Que nos faltará, nos faltará más chatarra, da igual. Guantes. Esta tarjeta. Y dejar aquí. Falda, me queda. Vale, esto está quemando aquí. Perfecto. Bueno, pues nada, ya lo haremos, el resto. Vale, balas yo tendré que coger un poco. Vale, he avanzado bastante. Me sirve. Vale, ves aquí, por ejemplo, tenemos para usar la trampa, el trabuco este, pero... La chotopeta esta, pero no me acuerdo cómo va. ¡Carul! Vale, pues si quieres, vamos. Low. Esto lo voy a dejar aquí. Vale, agua aquí. De hecho, voy a beber. Pillo low, ¿eh? ¿Cuánto pillo de low? No sé, porque tampoco tenemos un montón, ¿no? Ya. Yeah. 64. 64. 60. Pilla 80. Y 80. Sí. Esto, la granada de humo la tiro, la dejo aquí. El agua la dejo aquí. Y... Vale, pues... Ya está. Voy a ir así. Vale. No veo una mierda. Pues enciende la linterna de tu arma, ¿no? La F. Pero voy. Ojo que ya puedo hacer... Que no puede gastar, ¿eh? Ya puedo hacer puertas de... A ver. Pero bueno, ya para la siguiente, ¿no? En plan... Sí, da igual, sí. Construcción. Puerta vale, de garaje. Vale. Son 300 de... A ver. 300 de metal y... Hostia. Ah, no, no. Pensaba que teníamos... Vale, espera un momento. Tengo curiosidad de la vida, ¿eh? Ahí. Vale. Era curiosidad total. De metal de este vamos sobraos. Espera,
A ver dónde la pongo, es solo para ver cómo queda ahí estas mierdix. Yo no veo nada. No veo nada. Si es que es muy de noche, ¿eh? A ver, si hago así. No veo. ¿Dónde estás tú? ¿Carlu? ¿Carlu? Fuera. Hola. Vale, ven un momento, por favor. Enciende la luz. O sea, ilumíname. Ya es que no se ve un ñordo, ¿eh? Claro, es que no sé dónde podría. ¿Qué quieres poner? Tengo una puerta. A ver si la puedo poner aquí. No sé cómo han puesto. Es que por eso, como no he puesto nunca, era como curiosidad de la vida de. ¿Se puede poner aquí o no? ¿Cómo se giran? ¿Cómo se rotan los objetos, tío? No tengo ni idea. Quería construir poco. O sea, no construiría yo. No sé cómo se rotan, tío. A ver, déjame, mirar. Toma. Claro, en teoría a lo mejor aquí cabe, ¿sabes? Pero claro, a lo mejor con la escalera y todo no se puede. Yo creo que esto tiene pinta de. Uy. Sí, sí, cabe con fe. Yo creo que con fe y reventando la escalera y el cofre este, ¿eh? Yo creo que se necesita otra cosa esto para enganchar esto, ¿no? Un marco. Que es como que parece, ¿no? Que. A ver, aquí hay madera, sí. Pero voy, ¿eh? A ver. Igual no se puede porque están los de estos en medio, ¿sabes? También. Bueno, no, creo que no afectan a eso. Esto, ¿tienes el martillo tú? Bueno, espera. A ver, ahora ves como que me lo colocas, ¿sabes? Pero. Pero me pone cannot build in this area. Dice que no puedo. A ver, claro, debe ser por el. Toma, mira. A ver si te deja. Claro, ahora sí que la deja poner, pero te dice que. Tal, pero claro, a lo mejor es por la escalera, por el cofre o por lo que sea. Hostia, pero aquí no estaría mal, ¿eh? Que yo también te. Es por el cofre, ¿eh? 100%. ¿Por es este? Por este de aquí. Yo también te digo yo de esto que hay cofres en medio. Sí, lo que pasa es que seguramente ponen el cofre, a ver. Después. Sí, sí. Pero sacar esto. A ver. Espera, ¿eh? Voy a hacer un cofre para dejar chatarro, ¿vale? Espérate. Aquí hay un montón de cofres. ¿Dónde? Ya, pero bueno, estoy haciendo lo grande. Tranqui, ahora lo pongo aquí. Pero es para mover este, ¿no? Sí, ¿cómo? por eso, que ahora hago un cofre chatarrero, ¿sabes? Esto lo dejo aquí otra vez. No has hecho todos los cofres así, ¿no? Este será el de la chatarra. ¿De la chatarra? Hostia, el nigre. Vale, pillo todo esto. Sí, vamos a moverlo. Lo de la H es la hostia, ¿eh? Ya ves. Mueve este ahora. Vale, a ver. Ah, vale, y ahora este con el martillo. ¿Tú tienes el martillo? Martillo y E. Y E. No tengo. ¿Tú tienes? Ahora sí. Ah,
¿Ahora? ¿Me deja o no? No, es por el pequeño, es. Yo creo que Vaya puta no mierda, tiene tío. nada que ver, ¿eh? ¿Ese? A ver. Me lo llevo todo. ¡Hostia! Hay un motopico. Este sí que hay que aprenderlo, ¿eh? Esto. Sí. La Lo he Virgen. cogido antes, pero que no se puede aprender. Pero, No ¿cómo se que no es? puede. Sí que se puede, 100%. Este objeto no se puede investigar, me pone. ¡Hostia! ¿Sabes? Ojo. Dicen, Espectacular, ¿eh? Escúchame, ¿cómo que no se puede prender, tío? pero esta se abre sola, en plan, o necesitas permiso para abrirla. Voy a poner el código. Escúchame, ¿cómo que no se puede prender? No se puede aprender. No la puedes investigar. Venga, llévalas. Toma. Espera que meto el cofre este. No, ¿En serio no te deja, tío? ¿has puesto el código lock ese? Esto fuera. Lo estoy haciendo, sí. Esto fuera, esto fuera. ¿Cómo que no te deja, tío? ¿Y esta escopeta doble cañón? Yo creo que Mía. estas mierdas son las que habría que aprender. La escopeta doble cañón la tengo aprendida ya. A ver. Vale, ya está. Vale, pues ya está el código. Está guapa, ¿eh? ¿Pero tú crees que el código está funcionando? A ver, un Sí, momento. ábrelo tú. Ah, vale, sí. ¡Ojo! Esto es cosa seria, tío. Pues eso, que esto no se puede aprender, el pico este, el modo pico. Hostia. Flipo, ¿eh? Porque. A ver, tío. ¿Cómo puede ser Mira, que prueba no, tío? si quieres. No, 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 o sea, ya te creo, ¿eh? No, pero pruébalo, yo que sé, desde que yo que sé. Fíjalo. A ver. ¿Dónde está? Te lo subo. Te lo subo. ¿Qué pesa o...? ¿Eso para picar las paredes o para qué es? ¿Esto? ¿Tú no has picado piedra con esto? No, no, ni lo he usado porque No, o sea, no se puede, ¿verdad? sí, llévatelo. No, no se puede, tío, pero yo. ¿Cierras Bueno. tú? Llévatelo un momento y picamos una piedra aquí fuera, fliparás. Es como. Y nos vamos ya Sí, después, ¿no? nos vamos para allí. Es como si pruebas la sierra, ¿sabes? En plan. Una piedra, ¿no? Mira, aquí hay una piedra aquí delante. Una pared se puede reventar. También, supongo. Mira aquí, pica esta piedra de aquí. Dale duro. Ya está. No, tía, ¿eh? Claro, esto te vas con el caballo y el motopico a saco, tío, Sí, madre mía. y vuelves con Yo, si todo. te doy con el motopico, te quito vida. No sé, ¿quieres que probemos de reventar la pared esa? Mira, allí hay otra piedra. Peta esa piedra y vamos a intentar petar la pared. Hostia, es raro que no te deje prender el motopico. Lo preguntaremos a los expertos. No lo sé yo, Oscar. Yo pensaba que sí, que todo se podía prender. Pero es que eso era la bomba si lo prendíamos, ¿eh? Porque no veas cómo se pica todo esto, tío. Esto hay que guardarlo, ¿eh? Esto, las señales. Qué susto, tío. La Virgen. Las señales hay que guardarlas porque ahora para La hacerlas. ropa ya, pero bueno, las señales se van el jueves, ¿eh? Pero bueno, sí, Ya, lo bueno. podemos ir probando de tal. Intenta darle a la madera con el pico. A La pesar de que lo que puerta, iría bien pues. sería la sierra, ¿sabes? Ya. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde? Sí. Ah, vale, claro que es por debajo. ¿Cuál No es? puedo. No me llevo hasta aquí. Ah, pero desde dentro, desde aquí. O sea, es esta Por pared la de aquí. pared. Es esto, ¿no? Ah, sí, es la misma. Esta, aunque.
Sí, 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 sí. Sí, pero me queda la mitad, de vida. Pues no llegamos, ¿no? No, no llegamos ni de coña. Ya se me ha roto. Vale. ¿Se puede aprender igualmente? No, no, bueno, roto sí, un segundo. Perdón, vámonos de excursión, venga, va. Se puede reparar, espérate, que se puede reparar sin necesidad de chatarra. Lo que pasa es que si no lo podemos aprender, ¿sabes? No, pero me refiero a que se puede reparar con uno de metal de alta calidad y 30 fragmentos de esto. Lo digo porque igual podemos levantar la pared. Ya. Hostia, pero guardémoslo bien y es raro que no se pueda... Ya. Aprender, tío. Este es muy raro, tío. Tú has pillado el low, ¿no? Sí. Se ha quedado 38 de vida este. ¿El qué? El pico. O sea, la pared a 38 de vida. A ver. Me he cansado ya de ser buena onda. Te dejo la puerta abierta. Venga. Yo si no he salido. Voy a reventar la pared. Voy a repararlo mucho más, Me he cansado. ¿Dónde vas? Ah, vale, que vas a darle tú a la pared. Sí, sí. No creo que tenga mucha mierda este tío, pero... No, espérate un minuto. Está nada. Sería la hostia poderlo aprender, porque con esto, o sea, con tres te rompes una pared de madera fácil. Me hacen loco. ¿Ya está? ¿Abierto? No. Pero me he quemado un poco, Me duele el pie. Hay una pregunta. ¿Las bengalas queman? Sí. Claro, el armario le... Ah, estas no. Estas no, pero estas sí. Uf, iba a disparar. Espera. Dale. A ver qué tiene el tieso. No lleva nada encima. Claro, si es que es un pringao. Bueno, el recoge agua este no está mal. Me lo he llevado. Ya muchas vueltas, este tío. Es que tiene que haber otro armario, ¿no? No lo sé. Vámonos de aquí. ¿Tú crees que...? La casa se le va a caer en breve, o sea... Vale, pues nada, guardo el pico este. Sí, y vámonos de excursión. Nos vamos. Yo, a ver, ¿qué hora es? Las 7. Yo creo que estaré aquí... Uf, ¿cuánto rato? A lo mejor estaré media horita más o así. ¿Tú por la noche estás o no? Creo que sí. No, sí. Vale, pues... Le metemos cañita por la noche, si quieres. Por la noche. Haciendo el amor. Vale. Vamos ya. Espera, que dejo... Hostia, es que está todo lleno, tío, Y esto sí que lo pondría... No, vámonos. ¿Cierras tú? Dejo aquí un combustible de agua, ¿vale? De aquí detrás, que no se vea mucho. Para que se llene cuando llueva. Vámonos. Haciendo el amor. Ya me he ido con chatarra.
Bueno, pero poca, Medio ¿no? con chatarra, metal, vale. Pero no, son 9 de chatarra, tampoco. Vamos sobraos, nos sobra el dinero. La piedra la voy a tirar, ¿eh? Si necesito espacio, luego la tiraré. Vale. Me llevo 1000 de piedra también. Pero ves, en un momento, tío. Cuidado, ¿eres tú? No. ¿Qué hay? Un puto lobo, tío, qué susto me ha dado, tío. Hostia, qué susto, había otro lobo, tío, se ha pirado corriendo. Que me pienso que es gente todo el rato, ¿sabes? Yo no escucho a nadie, tío. Bueno, Pero es no que lo los. escucho nunca. Bueno, es que el server somos 20, ¿sabes? Y el mapa es Ya. enorme. Ahí está la gracia. Ay, coño, me estoy tirando Sale vendas, bien, tío. el sonido eso. ¿Has visto? Es que lo grabé yo, ¿eh? Ah. Nada, nada. De arriba se puede subir, ¿no? Vámonos. En los cofres esos rojos también hay lobo a veces. Viene un lobo, ¿eh? Baja, baja. ¿Viste el vídeo En los cofres de rojos hay. los cofres rojos? Hay Voy lobo también lleno a veces. de cosas, voy a tirar cosas, vale, tiro 1000 de piedra. Vale. Bueno, tírala cuando se te Tiro. llene, ¿no? Es ¿No? que voy lleno ya, o sea, no voy a ¿Has poder picado tú? recoger nada. Qué susto me No. has dado, tío. Qué susto, tío. Con la puta, tío. Que tengo hambre. ¿Tienes hambre? ¿Qué más tiro? Pues espérate a llenarte. Estoy lleno ya. Ah, pues dame cosas a mí, yo estoy ¿Tú vacío. qué llevas? ¿Cómo que estás lleno ya? ¿Cómo puede ser que vayamos a Sí, farmear y estés porque... lleno? ¿Puedo tirar carne cruda? Sí, ¿no? De Sí, lobo. tenemos mucha carne en casa. ¿Y La grasa me la guardo. Ya está. qué vas con el arco, tú? Me sorprendes, tío. En la era de piedra, de. Sí, apunto mejor con el arco que con el fusil. Dame arco. ¿Están aún? Se estarán otra vez. Sí, están, ya. Ojo, abriendo rast. ¿Qué haces? ¡Loco! ¿Me has disparado? Yo no. Hay bots, tío. De atrás. Hostia, Carlos, tío, cómprate un arma, tío. Con la puta. Está entrando Javi. De Javi. Javi en Rust. ¿Qué lado estás haciendo tú? Yo estoy disparando al de la izquierda. Hostia, me ha dado, Le Carlos. he pegado dos flechas. Venga, se la ha llevado. ¿Este lado? Ah, queda otro, queda otro. Loco. Guau, muero, voy a morir. Por sangrado. He muerto, tío. ¿Has muerto? Sí, pensaba que no quedaba nadie aquí, este lado, tío. O sea, estoy en el suelo, ¿eh? Ah, vale, vengo, vengo. Pensaba que no quedaba nadie, tío. ¿Qué pasa, Daenerys? Tienes vendas, ¿no? ¿Y tela? Cúrate, anda. Vendas para el sangrado y jeringas y de esto. Vale, pues vamos a loot. ¿Necesitas hacerte vendas o algo? Yo de momento creo que voy bien.
¿Qué tal? Sí, yo soy Cándida y Francina. Yo me llamo Lena. Carlos, ahora en serio. Que está guay. Bueno, o el arco, pues píllate la ballesta, tío, pero. No, no, voy con el oro, con el oro. Pero es de locos, ¿eh? Ir. Luego dividimos el loot, ¿eh? Sí, ¿cómo te da esta gente? ¿Les pelo o...? Te A ver, tengo píllate. 200 de... ¿A Tengo quién 200 quieres de... pelar? Al tío. Disparo, ¿eh? ¿Dónde está? Allí abajo. Uf, me ha dado. Me ha vuelto a dar. Son dos, ¿eh? Vale, uno al carré. Cuidado a la izquierda. ¿Está a la izquierda? Vale, el delante está nada, un toque. Vale, ¿Muerto? muerto. ¿A la Tengo que izquierda? recargar. ¿Me da la cabeza? ¿Me tengo que vender? ¿Vendar? ¿Vender? Muerto. Véndete. Te puedes vender si quieres ya. Vendido, vendido. Aquí tienes flechas. Madre mía. Sí, pero ya había bots otra vez, tío. Píllate las. Ahora repartimos, ¿eh? Para no llevar todos lo mismo. Píllate las flechas. Uf, qué locura, ¿eh? Es que esta arma cuesta mucho porque se van mucho las balas y tal. Pero es que también cuesta la ballesta y. Hay muchas armas que cuestan también, ¿eh? Bueno, deja los huesos si quieres, ¿eh? No, pido la tela, Ojo, vamos. otro trajito de rats, tío. Vale, pues ya está, ¿no? Aquí no hay nada más, ¿verdad? Aquí hay una caja. Vale, aquí hay Golpearle. otra. Tiene ordenador. Ok. La dejamos aquí, la tira guay esta, ¿no? Bueno, me la llevo de momento. ¿Tú llevas chatarra, ¿no? Ahora mismo. ¿Eh? Sí. Vale, toma. Pídate esa. No puedo. Toma, pídala. Si no, repártemela. La dejo delante tuyo, justo. Vale. Traje de neopreno, tío. Tenemos 500, ¿no, tío? Me lo llevo antes que la gorra. La gorra que le den. Sí, traje ya tenemos. Aquí que hay. Más chatarra y fusibles. Vámonos. Vale, pues aquí está el de este. Es que, tío, yo. Tú. A ver. ¿Dónde estás tú? ¿En la vagoneta ya? Sí. Vengo. A ver, escúchame una cosa. ¿Tú qué llevas? A ver, organización, reunión, Yo reunión. llevo ¿Llevas un hilo? traje, hilo. Sea, cosas que se pueden dividir. ¿Kit de Yo costura llevas? llevo huesos, tela, muelles, Toma. señales de tráfico. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Lo he pillado? No. Se ha caído abajo. Vale, pues vamos a tirarlo Lo debajo. tengo, desde aquí, 20, 20. Vamos a Toma. tirar al suelo porque si no. Muelle, ¿qué más? Espera, esto lo tiro que no quiero para nada. Un ordenador y cuero. Cuero no tengo. ¿Qué más? Ya está. Una bengala, la piragua y ya está. Vale, perfecto, pues vámonos. Vale, ¿Sabes conducir rápido. esto tú? No, ¿tú? Pon el lobo aquí. Y hazlo tú. Espérate. Pongo el low. ¿Me pongo todo? Sí, ¿cuánto hay? 80 tienes. Sí, Vale. lo que me has dicho que coja. Espérate, me he hecho unas benditas. Hasta donde lleguemos y si no volvemos a pata. Bueno, yo creo que... Vale. ¿Qué hago? Vale, vigila, hay que parar antes
A ti te revienta. bueno. Para Vale, adelante, vale, para vale. adelante, para adelante. Tú cuando venga una curva puedes dirigir, ¿vale? El tren. Ah, vale, sí. Vale, vamos a Pueblo Pesquero. Vale. Entonces tú ahora tira y cuando veas una parada, párate un poco antes, ¿vale? Vale, voy rápido de momento. Ahora tira, tira rápido si quieres. Vale, empiezo a frenar. Ves frenando y si, porque es que si te paras en medio, los bots te revientan, ¿vale? Creo que ahí adelante es una estación. Es que no sé si es una estación esa de No, puedes adelante. tirar un poco, un poco, un poco. Te aviso, ¿eh? Vale, ves frenando. Vale, ahí hay bots, ¿vale? Ahí delante. Tira un poco adelante. Vale, hemos gastado dos de lobo, ¿eh? Solo. Tira, 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 tira. Vale, frena. En medio hay peña, ¿vale? ¿Lo ves? ¿Aquí? Sí, frena. Bájate. Y vamos a por ese tío de allí. Vente aquí en la caja esta, si quieres verde. Antes de dispararle, a la que disparas les llamas la atención, entonces. Diría que ya me ha visto, ¿eh? Al ¿Lo carré. has matado? ¿Solo es Sí. uno? De momento, sí. Tira para adelante si quieres el tren. Vale. Y a ver qué encontramos. Perdón, amigo, pero tenía que hacerlo. Aquí, a ver si. Vale, para por aquí. Ya. Bueno, es que Bueno, aquí tú no. hay. Es lo que digo, que vamos muy. Mira, me voy a tirar esto. Vale, aquí mismo, si quieres. Cuidado que hay un bot delante, ¿eh? Lo veo. Vale, vamos a darle, ¿eh? Cuando tú digas. Ver si le pego un flechazo de aquí. Tobis. Lleva dos. Muerto, tío. O sea. Headshot, ya está. Vale, Vale. y aquí hay chatarra y mierdas y. Vale, ¿esto qué es? Placa de presión, la dejo. Vale, vámonos. ¿Esto qué es? Diana reactiva. La dejo, ¿no? Sí, vamos avanzando y tú vente con el tren si Esto. quieres. La movida es eso que para lootear, hostia, llevamos. Hay que escoger qué nos llevamos, ¿sabes? Sí. Y si no tiras la Por eso piedra, no sé pregunto. si la llevas ya o no, Ah, la pero. piedra ya la he tirado hace rato. Bueno, huesos y cosas así ¿Ves? Aquí tampoco hay los puedo dos tirar mierdas también. más. A ver. La cuerda la tiro. ¿Qué más? Uf, casi se me escapa el tren, ¿eh? Esto yo creo que da más que lo otro. Bueno, aquí hay flechas de hueso e ígnea, que es de fuego, ¿sabes? ¿El de hueso? No, me llevo las ígneas, pues mira, no sé, para probarlas. Claro, es que, tío, aquí no nos cabe nada, tío. ¿Qué lleva este hombre? No, le he cogido el traje neopreno y lleva más mierdas. Me llevo las vendas. Me la he hecho, en ese momento. A ver, ¿qué queda aquí? Traje neopreno, lo voy a pillar en vez del de esto. Traje neopreno tenemos, ¿eh? Sí. Vale. Vale, pues voy. Dejo un hueco. Vámonos para adelante. Espera, que vengo. Y yo, malas, Vale. también tiro un traje de estos Vamos. de materia, de estos amarillos, como que llevamos. Yo tengo Que rat realmente también. Yo también tengo uno. tenemos. Vale, voy un poco Vale, rápido, ¿eh? métele. Sí, a ver cuánto tenemos de combustible. Vale, hemos 75. gastado 5. Vale. Vale, cuidado. Está aflojando. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Hay agua? Vale, yo creo que limpio. Ahí al Hay final agua hay al fondo, uno. ¿no? Sí, avanza un poco, pero cuidado que te revientan rápido, ¿eh? ¿Freno? Sí, frena y vamos a pata. Vamos. ¿No le podemos disparar de aquí? Sí, pero cuanto más cerca, o sea, por ejemplo, aquí no tenemos casi ni cobertura, ¿sabes? En plan. Ya, bueno, del tren. Avanza un poco con el tren, así Vale, nos cubrimos con el tren. vale. Hay dos, ¿eh? Vale, aquí para. No, a ver, un poco más. Yo creo Vale, que el de aquí le le meto damos ya, bien. sí. Le damos del fondo.
Otra, muerto. Vale, queda uno. ¿Queda otro? Sí, sí, hay dos. Pero me tiraba dos, ¿no? Vale, muertos. Ah, que no se había muerto el de atrás. Pensaba que estaba muerto, tío. Al fondo hay otro, cuidado. Y luego hay que vigilar, vale, que no. Avanza un poco con el de este. Que me puedes atropellar, ¿sabes lo que quiero decir? Ah, vale. Estaría guapo, güey. Vale, aquí hay una batería, si sí, tiene sitio. Hilos. Aquí hay chatarra. Vale, voy. Toma. Toma. Te la tiro aquí hay muelles. Una batería, ¿para qué sirve? Al coche. Madre que mía. Tampoco podemos llevar muelles. ¿Esto qué es? Mesa mezcolanzas. Esto es para hacer. Para preparar infusiones y otras. Eso, pócimas y no sé qué más. ¿La llevo? ¿Me lo llevo? Pues nada, no. ¿Eh? Me llevo la batería de momento, pero tampoco. Ahí vale, delante diría que hay dos, ¿eh? Sí, avanza un poco. Vale, cuidado que esta sí que es estación grande. Aquí hay bastantes, cuidado. Vale, para aquí. Y cuando quieras empezamos a repartir. Oh, bueno, no, ellos han querido ya. Dado, bala. Vale, me curo. Otra. Le he dado la cabeza, creo. Si haces, es que le da la cabeza. Sí, es headshot, sí. No es que muera, sino que. Sí. ¿Queda otro? No, no, hay dos más a la izquierda. Uno muerto. Headshot. Lo veo. Vale, buena. Headshot. Vale, bueno, estamos en otro final de estación. Vamos a ver qué. ¿Ando? Estamos en otra estación, ¿no? ¿Verdad? Sí. Un montón. Esto de, o sea, te voy a. Otro traje de rancho. Me voy a hacer unas vendas y me lo voy a echar. Aquí tienes muelles. Por aquí tienes muelle. Qué locura, tío. Vale, aquí no hay nadie. ¡Ojo! ¿Es gente o es un? Bots. Vale. La otra cosa que hay que saber cuando vamos dos es que el primero que dispara. ¿Sí? Van a por ese. Mira, o sea que a lo mejor tú puedes avisar y llamar la atención, ¿sabes? Vale. Hay chatarra aquí. Y tubería, no sé si llevas. Sí, también llevo tuberías. Deja en el suelo. Vale, aquí otra lancha, pero diría que no se acumulan. El cuerpo de su fusil lo dejo, ¿no? Sí. Tenemos dos. Bueno, a lo mejor podemos coger cosas acumulables, ¿eh? ¿Dónde hay dos? No, que hay dos en casa, digo. Esto lo dejo, esto vale. No es la barca. La piragua, vale. Hay, dos, es, hay un cuerpo de subfusil aquí, que en casa hay dos. O sea, que lo dejamos ahí, ¿no? Voy. Bueno, vais mirando cajas si quieres. Estoy avanzando un poco con el de este. Un second. Munición de 9 milímetros y engranajes hay aquí. El tío este lleva.
Y chapa. Vale, pam. Vale, y Más tío, chatarra aquí. llevamos un montón de cosas, pero es que yo incluso volvería, ¿eh? ¿Sabes? En Más plan, chatarra aquí. lo que podríamos hacer es cambiar de tren. Aquí a lo mejor Volver para hay más atrás. bots, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo matan, lo matan. Hostia. Sí, yo pillaría todo lo que tenemos, tío, que es bastante. Y me iría para casa. Otra bala de enemigo. Queda Cuidado. otro, queda otro. ¿Dónde está? Lo Ah, veo. detrás. Me ha dado, ¿eh? A mí también se me Perro. ha hecho polvo, tío. Se me ha hecho unas vendas. Muerto. Por eso que, hostia, ya no nos cabe mucha cosa más, ¿sabes? Y... Hostia, otro, otro. Hostia, este sí que me ha reventado, ¿eh? ¿Viene? Sí, viene. Muerto, muerto. Vale, visto. Yo, por ejemplo, bueno, me puedo hacer más vendas. 6. Uf, casi me revienta, ¿eh? Si me he quedado a 60, el perro. Es que, tío, vamos. Tenemos mucha cosa, ¿eh? Yo aún tengo huecos, para llevar. ¿Sí? Hombre, yo Sí. pillaría el metro de vuelta, ¿sabes? Vale. Vale, a ver, Javi. Cúbreme, ¿eh? ¿Esto qué es? Portón exterior de madera. No lo vi. Hola. ¿Qué pasa? Aco ¿Dónde es? Ah, vale, estoy dentro. Vale, Ya coño. está, ahora doy rol de Rust y ya está. Vale. ¿Qué pasa, Carlitos? Buenos días. Al Thor ya lo he visto ayer y hoy muchas horas. Descarado. Estás cansado ya de verlo. Ya, la educación ya nada. Oye, Que ¿estás entrando o ya he qué? entrado aquí. Ya estoy dentro. Lo que no tengo es el servidor. Me he puesto a jugar aquí en uno de España, de no sé qué, y No, no el daba dos que... pasos que me estaban clavando una flecha, los hijos de puta. Claro. Hostia, he hecho vendas y se han ido cayendo por el suelo. Bueno, da igual. Vámonos, Carlos, pillamos el low e intentamos pillar la vagoneta que haya por aquí. Vale. De vuelta. ¿Pero hay alguna que salga para el otro Entra lado? en uno que se llama Mandanga Rust. Mandanga, mandanga. Pone España solo, sí, en... Sí, X5 Mandanga Full Wipe 6-1 Diría que es este. España EU también. Diría que es este. 71. Solo hay A uno ver, que se llama Mandanga. pues este. Pues para adentro. Sale el Fari en la portada. Hostia. Cuando te vas a unir, me sale el Fari. No sabría decirte, la verdad. No me acuerdo yo. ¿Tú has pillado el low, Carlos? Sí, lo he pillado. La Pero ¿cómo vagoneta se está a mueve la para el otro lado? izquierda. Aquí, por aquí, por... O sea, hay la otra vagoneta en dirección casa. Hostia, espera un momento, Javi. Sí, tranquilo. Opciones. Opciones. Claro, es que ahora... Se llama Adentro. Mandanga Rust Main Full Wiped 6.1. Full Wipe 6-1, skins, home, no sé qué. Sí, será este. Pero, O hostia, hace el... mucha calor aquí. Nati bajo el guión bajo 29 41 aportado con grados. Hay 20 minutos 17 o 2. jugadores de Muchas gracias. 200. No, pues Uy, había ya todo un 70 de profesional en 100. los trenes. Mandanga ¿Cómo Espacio estás, mi Rust. amigo? ¿Con quién A ver, jugamos voy a hoy? ver. Ojo, gracias a ti. Vamos full profesionales, ¿eh? Tienes que ir a comunidad, diré que es, Voy, y espera. buscar el. En comunidad. Aquí. Comunidad, vale. Y buscar el que se llama Mandanga. Mandanga Rust
Main. Main. Full wiped, 17 de 200. Aquí. Este es. Y entra para aquí y ahora te digo dónde estamos. Que nosotros volvemos para casa. No me atropelles, ¿eh? No, no, por eso. Nati, estamos en. Muchas gracias por los pitazos, ¿eh? Se agradece. Mira cómo vamos de loot. ¿Estás en directo? Sí. Sí, hostia, no te he avisado. Suerte que no has dicho ninguna barbaridad, ¿no? Mira cómo vamos. Conduce tú un segundo. Conduce tú un segundo. Voy a ir full de mango. Agáchate bien, que si pasamos por la estación y hay bots, nos pueden reventar, ¿eh? Cúrate. Mira, me voy a curar un momento primero. ¿También hay bots en este juego? Sí, sí, sí. Hoy estoy con Javi y Carlos. Carlos es el que ha estado jugando conmigo. Pasa que no hemos coincidido casi, pero está por las mañanas y así. Pues full farmeo, ha ido probando cosas también. Y Javi, hace mucho tiempo que tenía el juego y juntos no habíamos jugado, la verdad. Un año me ponía que era la última vez que jugué. Imagínate. O sea, ¿cómo que te agachabas? Sí, sí, el tieso Carlos. Míralo, aquí está la cándida. Te agachas con el control. Vale. Como en, no sé si en Minecraft yo también. He entrado antes y he estado probando y no había manera. Vale, el control no lo había probado. El inventario es la tabulación. Vale, Carlos, escóndete bien, ¿eh? Vamos para casa, Javi, y te digo las coordenadas donde estamos y te venimos a buscar. Te protegemos. Vale. Se me está descargando todo el servidor ahora. Sí, tarda un poco, ¿eh? Bueno, a mí me tarda la virgen, ¿eh? Yo me lo he puesto a tope de gráficos, ¿eh? Y de momento tirado. Pues es mejor si te lo bajas, porque se ve mejor la gente a menos gráficos, ¿sabes? Sobre todo el tema sombras y todo. No, no, pero no es un tema de rendimiento, ¿eh? Vale, aquí no hay nadie. Todo ventilado, ¿eh? Ahora podrías quedarlo. Oye, Nati. Sí, sí, soy un pro ya, gracias a vosotras y a vosotros. El tema del. Cuidado, Carlos, que a lo mejor aquí hay bots, ¿eh? El motopico se puede aprender, Nati. Afloja un poco. Hay bots, ¿eh? Hay bots. Vale, hay que matar a estos, Carlos, antes de tirar, ¿eh? Vamos a hacer nuestra estación ya. Sí, vamos a hacer una cosa. Nos llevamos el combustible. Y ya nos vamos. Y nos vamos, pero nos vamos matando a estas. Vaya dos headshots. Creo que solo la motosierra, vale. El motopico no nos dejaba. Tenemos uno en casa y no. Le hemos destrozado la casa al. ¡Oh, hostia! Headshot, se la llevó. Nada. ¿Qué quieres? ¿Lootear esta de aquí? Esta es la nuestra, ¿no? Ya nos bajamos aquí, ¿no? Sí, nos bajamos aquí, dice. Hombre, ha sido en tren, Carlos, tío. No, la estación, ¿no? Solo la motosierra, qué rabia, tío, porque tenemos el motopico. Ay, mira, tengo. Y lo que interesa es aprenderlo para. Motopico. Motopico, ¿eh? Te ha gustado. ¡Pero! ¡Hostia! Oh, cuidado, cuidado, que hay dos o tres, ¿eh? Hay bastantes. ¿Cayó? Y todo cositas, he pillado cositas aquí de unos bidones ya. Combustible. Tira la bombona. Uf. Vamos a hacer un pico de diamante. No te mueras, Carlos, ahora, ¿eh? Me muero. ¿Qué dices, loco? Sí, voy a caer, ¿eh? Cúrate, apártate. No puedo, no me da tiempo. ¿Cómo que no te da tiempo? Protégete. No viene nadie, va. Pero cúrame. ¿Cómo cúrame? Ah, coño, que estás en el suelo. Yo qué sé. Tira la bombona y lleva la chapa, vale, ahora miro la chapa. Es como se giran y tanto las balas, ¿eh? Solo caer, solo girarse. ¿En qué coordenadas estáis? Ahora te lo digo, Javi. Hostia, C18. C18, mierda. Fuah. Si estás muy lejos. ¿Me hacéis un TP o no? No, un DT o algo. No. ¿Dónde están, Carlos? Te mueres hasta. O sea, te vas suicidando hasta que. Ah, aquí, bueno, no. Se mataba a vos, tío. Sí, no estoy. Tengo que cruzar solo el lago este que hay aquí. Vale. Pues voy para allá. ¿Necesitáis que traiga algo del escritorio? Está en un bot, vale, voy. Bombona, dos, estas dos fuera. Y aquí.
Grande Nati. Cartucho de posta esto. ¿Dónde está la chapa? Chatarra aquí. Aquí, aquí, en mí. ¿Esto qué es? 43, un contador. Un contador de Gref. Un contador, lo pillamos. Vente aquí, que hay chatarra, porfa. Voy. ¿Lo he hecho bien esto? Chatarra y tubería. Mira, vamos muy cargados, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí detrás. Aquí, aquí, mira, ven. Me lo he llevado ya. Aquí, aquí, aquí. Me lo he llevado. Ah, ya lo has pillado todo, ¿no? Sí, bueno, hay una ballesta. Vale, vale, se la ha llevado él, vale. Vamos, ¿no? Vale. Ya. Sí, bueno, quedará algún bot aquí, ¿eh? Pollas. Pues vamos para arriba si quieres y vamos a buscar a Javi. Descargamos, tío, y si quieres vamos a reciclar todo lo que tenemos. Miramos aquí abajo. Venga, vente, vente. ¿Dónde? O sea, sigue 20, para adelante. ¿No estás? Vente, vale. Vente. Es verdad, ¿eh? Ya no me acordaba, Nati. Siempre cayendo en la misma trampa, ¿eh? Vale, aquí no veo. Delante no veo. Yo creo que... Y aquí, aquí no hay tampoco. Hostia, sí que hay uno, sí. Le he dado, le he dado. ¿Dónde está? Debajo, ¿no? Hay otra de las cajas. Qué perro, ¿no? Yeah. Ese se la ha llevado. Que le tiro una granada, que me caliento, Venga, al carré. Me falta calle. Mira que el Germán me ha enseñado calle, pero... Madre mía. ¿Cómo lleno de combustible un motor de una barca? ¿Pero dónde estás, tío? Un combustible. En una barca. Con... Pues luego, en plan, necesitas material. Como una gasolina, sí. Sí, es como un botecito pequeño, marrón. Sí, vámonos. Combustible de grado bajo. Eso sí. ¿Lo tienes? Sí. Pues te sientas dentro y... Ten cuidado con el contador arriba a la derecha. ¿Qué contador? Ten cuidado con el contador arriba a la derecha. ¿Contador? Por si vas al banco. Ah, vale, ahí arriba a la derecha lo del... Yo no veo nada. La redondita esa. La... Ah, vale, la resta, el de amenaza, vale, vale. Venga, vámonos de aquí que vamos cargadísimos, La Virgen. A ver, ahora subimos arriba, Javi, nos dices dónde estás. Y te recogemos y te enseñamos nuestro hogar. Joder, ha perdido el combustible. Coño. Bien. Sí, un segundet, sí, a les 8 o així. Vale. ¿Cuándo quedo descolocado? ¿Cuándo me llaman? ¿Cuándo? Espérame, perro, ¿eh? No, no te espero. ¿Estás comiendo o qué? Yo voy a comer también. Ah, vale, vale. Cuando no sabía de qué contadores me hablabas, ¿no? Vale, cuidado arriba, Carlos, que llevamos medio server encima, de mandanga buena. Ya verás qué puerta. Tengo poca memoria, eso es así, ¿eh? ¿Por qué la barca solo va para adelante? Tienes que girar tú con la mano, ¿no? No. ¿Escucho ruido? Uf, qué susto, vale, vale. Es que nunca conducí una barca. Cuidado, lobo ahí, ¿eh? Ah, me he quedado encallado. Lo matamos, lo matamos. Cuidado que va a venir. O está muerto ya. Lo veo, ¿eh? Está muerto aquí. Tira, tira, tira. Vamos para casa. ¿Vamos para casa o a reciclar directamente? No, vamos para casa, que yo tengo mucha mierda, scrap y tal. Javi, ¿en qué número estás? Estoy en el G16. No, espera, perdón. G13, F13. Estoy en el medio. Bueno, ni tan mal. Tienes que andar hacia el gran poblado pesquero. Sí, voy. Espera, voy a pillar combustible, ¿eh? Estoy mayor ya. Sí, no, no, cerdo, Sí, fallado.
Luego venimos a por él si quieres. ¿Pusiste placas solares, Carlos, arriba tú? Vamos a la placa solar. Y no sé, mi pregunta es, no, ya, pero mi pregunta es, ¿cómo te subiste? Con las que hiciste una escalera. Cuidado la trampa, la escalera, ¿eh? Cuidado la trampa, ¿eh? Escúchame, lo importante antes del jueves es aprendernos todo, tío. Sí. Es que mira qué cajas. No sé ni dónde dejar las cosas ya, ¿eh? No, nos tenemos que ir a... Luego lo tienes tú, ¿verdad? Voy a dejar hilos porque... Mira, motopico. Hicimos level 3. Pues no sé. Mira qué puerta, Nati. Esta la ha pagado Rubius, ¿eh? Una cosa. ¿Este qué banco de trabajo es? No sé. ¿Este es el 3? Hemos aprendido esto. Te han matado. Puto chavalí. Ya, los ya. Engranajes. Los engranajes, los muelles estos. ¿Sí? Los hacemos chatarra, ¿no? Porque no vamos a hacer nada con ello ahora. Los engranajes. Sí, y los muelles y eso. Bueno, los muelles se hacen las armas, ¿eh? Ya, pero ¿tú crees que de aquí al jueves vamos a hacer alguna arma más? Claro, es que este es el tema. Como hay el wipe. ¿No puedo ser los muelles? Al haber el wipe, ya como cosa. Hay 6 muelles. 10 muelles, o si quieres. Ya, como mucho haremos 2 armas, ¿sabes? Por eso. Dejo estos 5 muelles, me lo llevo. O sea, yo creo que Nati. Ahora lo que interesa es, por ejemplo, aquí hay 4 cuerpos de. 4 cuerpos de semiautomático. Como mucho, nos haremos. Aquí hay otro, tenemos 2 cada uno. Teniendo 3, puedes raidear. Ya, claro, porque te puedes hacer explosivos, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué sería interesante que nos aprendiésemos? Esto lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar. Esto lo dejo. Te da para hacer 4, por eso. Vale. Tengo balas de munición de 9 milímetros. ¿Eso cunde aprenderlo? Munición de 9 milímetros. Igual sí, ¿no? A ver, ¿qué tengo aprendido de la mesa? A nivel de árbol, dices. Sí. Sí, no, se lo digo ya. Él está haciendo esta rama. La de la ropa y todo eso. Todo esto de aquí. Y yo he empezado esta hasta el garaje. Pero él está con esta de aquí. La idea es que cada uno aprenda una rama, ¿sabes? Pero yo preguntaba más de objetos, ¿eh? De objetos que tengamos por aquí. Yo qué sé. Tenemos la piragua. Tenemos una granada de humo por ahí, aquí. ¿Todo esto vale la pena o no vale la pena? La escopeta me la aprendí, la corredera. El que aprenda la rama de la ropa y yo hago otra, da igual. ¿Ves? Yo, por ejemplo, armas. ¿Sabes? En plan, escopeta, el semi, el mandoble porque es lo que toca. Y poco más, ¿no? Puse algo de comandos, me parece, hace poco, ¿eh? Recuerdo que todas tengan las jeringas y balas aprendidas. Es verdad, tú te tendrías que aprender, Carlos. Las jeringas y las balas. Vale. Esto lo puedo quemar ya, tenemos 2, ¿no? Jeringa, ¿y qué balas? Pero dejo el lobo abajo. Balas, las de 5. Que son las de 5,56. No sé cuáles son. ¿Ves qué ropa tiene? Mira, aquí hay low también, ¿no? Y ya lo quito. Vale, sí, esas las tengo. Las largas, bien. Vale, esas las tienes aprendidas. Pero apréndete las jeringas. Con lo jeringas que tenemos ya está bien. Ya me la acabo de aprender. Vale, pues ya está. Pues vamos a reciclar con lo que sea. Digo, ¿las balas de 9 milímetros son necesarias aprenderlas? Las balas de 9 milímetros. Las largas. ¿No sale comandos? Comandos, diría que es Carol. Merci. Creo que son para subfusiles y cosas así. 9 milímetros. A ver, tírame una. Y la escopeta está de doble cañón. Esas son para el MP5. Está guay la MP5, es la arma más buena, ¿eh? Vale, entonces la aprendemos, ¿no? Sí, apréndetela. Vale, te tiro una bala. Vale, te la aprendes tú y me la aprendo yo. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí. Vale.
Toma, te tiro la mitad del. No, déjalo puesto, lo puedes dejar en la mesa. Son para SMG, vale. No, pero no nos llega, ¿eh? O sea, solo llega para uno, pero ahora. Hostia, apréndetela tú. Ahora volveremos. Claro, claro. En chatarra. No, diría que es comando o comandos, diría, pero no me acuerdo. Porque puse el Discord y tal. Vale. Pues vamos a esto. Vale, espera, lo quito de aquí, ¿vale? La chatarra la pongo aquí abajo. ¿Tuberías? ¿Dónde están las tuberías? ¿Ves? Serie, Discord y redes. Y serie sale, gracias, y sale el canal de Merlon de YouTube, en principio. ¿Dónde están las tuberías? Yo tengo. A ver, déjalas. Yo me estoy... no las destruyo, también son importantes, no las quemamos aún. Las tuberías, pero tenemos 13 y tenemos, he dejado alguna, ¿eh? Pues, llévatela, ya. Aquí hay 19, Hay muchas atarraderas, estas. ¿El lobo lo has dejado? Hay 13. Lobo lo he dejado en el armario. Cuerda... Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos ir. Cada vez que muero aparezco más lejos, ¿eh? Ya, pero cuerpos de semi tenemos un montón, ¿eh? Sí, pues te puedes suicidar hasta que vas apareciendo en el... O sea, de aquí hasta el jueves, cuatro armas no nos hacemos y tenemos ya una hecha, ¿no? ¿Tú qué crees? Y lo tenemos esto. Los prismáticos también los voy a decir. Deja cinco de cada. Vale, pues cinco. Cinco y de... ¿Y de qué? De cada. De estos cinco también. Cinco y cinco. Mala rima, ¿eh? Esto lo reciclo. Claro, lo tengo que craftear, pero bueno, cinco armas me tendrían que matar muchas veces. Fusibles, también he dejado dos, por si queremos hacer alguna misión. Y ya está. Yo creo que esto me sirve. Las balas las dejaré aquí, da igual. Eso es chatarra, pero tendría que ir arriba. Voy a dejarlo bien. Voy a guardarlo bien. Pues ya está, ¿no? Vámonos, ¿no? Sí, aquí ves, aquí hay, mira, aquí hay más cuerpos de subfusil, hay cuatro. De subfusil, de joder, ¿eh? Voy a dejar uno aquí y me sí, llevo... Yo llevo uno de subfusil de estos. Vale. Mala rima, sí, sí. Vale, y a ver, aquí había más, sí, cinco, vale, pues ya está. Solo muelles y cuerpos de semi, claro, es esto. Y aquí porque no hay ahora, ah, vale, porque hay arriba. Vale. Vale, Javi, ¿cómo vas? Voy por D21. Estoy en ello. La granada de lata esta no hace falta, no vale la pena es aprendérsela, ¿no? ¿Nati? Hostia, otra llamada, me cago en todo. Ahora vuelvo. Ya, yo a las 8 me queda un cuarto de hora a mí. Yo voy a reciclar vale. Esto y me voy y luego por la noche vuelvo. Vale, pues si no, luego a la noche vuelvo yo. Vale, venga, hasta ahora. Ah, vale, bueno, y si no, ahora te esperamos a ver si te encontramos. Sí. ¿Vale la pena la granada esta prendérsela o no? Mi pregunta es, la granada esta y esto, la escopeta doble cañón y la lata, ¿vale la pena? O sea, es mejor la corredera, ¿no? Que la doble cañón. Vamos a reciclar. Ahora a ver qué dice. Escucho cosas fuera, ¿eh? Salimos, ¿eh? 3, 2, 1. A lo mejor es un cerdo, ¿eh? Pero... Voy a meter a la puerta en la cara. Vale. Uf, vamos muy cargados, ¿eh? Sí. A este no se le cae la casa ni para atrás, ¿eh? Raro, ¿eh? Cuidado la mina, ¿eh? Le hemos reventado la puerta, le hemos... Al lado del tronco, aquí. Venga. Los ordenadores, Carlos, los llevas tú, ¿no? Uy, ¿qué hago? Porque tengo lobo encima. Pistola, encuentro una pistola. Claro, claro, es que aquí hay... Aquí hay armas muy buenas, ¿eh? Pues. La pregunta es, Carlos, ordenadores los llevas tú, ¿no? Sí, llevo dos. Vale, pues hay que ponerlos por separado en la máquina. Pones uno y luego el otro. Ah, vale.
escucho, pero es un cerdo, diría, ¿eh? Sí. La batería eléctrica también, ¿no? La pongo ahí a chatarra. Se te fue el internet, volviste. Vale, vale, te hemos preguntado una cosa, ahora te digo. ¿Cómo? La batería también la pongo en chatarra, ¿no? Sí. Eso, el ordenador ponlo por separado, que me lo dijo una persona muy sabia. ¿Qué más? No, la pregunta era... ¿Qué es mejor aprenderse? ¿La escopeta de doble cañón? Hombre, me acordé, claro que me... Que, hombre, todo lo que he aprendido es gracias a vos. ¿Qué es mejor aprenderse? ¿La escopeta de doble cañón? Si vale la pena. O si... es que mientras voy haciendo mierdas... O la lata de granadas de estas. ¿Vale la pena prender la granada? Hay una granada de humo. ¿Eso vale la pena prendérselo? No, no. ¿Cómo vas, Carlos? Bien. Vale, vale, se hace de día, qué susto, tío. Estoy aquí cuidando de las cositas. Vale, un cerdo fuera. Cuida las cositas, ahora vengo. Marchatarra, piel de oso. Vale, tendrás que bajar tú abajo de momento. ¿Cómo va, loco? La debes de efectiva para campear, pero ya tienes la escopeta corredera, es más o menos lo mismo. Vale, vale, o sea que nada, que no lo usamos para eso. Mejor aprender el traje que eso. Vale, gracias. Que la escopeta es efectiva para campear, pero como ya tenemos la corredera... Yo la corredera la tengo aprendida ya. Sí. Y yo tengo la otra también, la de doble cañón. Vale, yo la de doble cañón no, pero es como son como muy parecidas, ¿sabes? En plan... Y las granadas dice que solo renta el satchel, que es la bomba, ¿sabes? Que la pones en la pared. Vale. Yo ahora intentaría... Ahora lo ideal que es conseguir scrap para aprender cosas en plan la ropa y todo eso, ¿no? Full chapa. Creo que es la base buena. Luego, es que hacer el armario ahora de nivel 3, ¿de qué nos sirve? Para dos días, digo. O sea, ahora interesa... ¿Cómo vas, Carlos? ¿Te queda mucho? Muy bien. Que sí. Yo voy... Lleno, lleno, ¿Quieres ir yendo a casa? ¿Dejar cosas? No, no, si voy lleno de mierda. Ah, pues ves metiendo si quieres. De hecho, aquí abajo hay también mierda. ¿Abajo? ¿La recojo? Sí. Piel de oso esa la dejo ahí, ¿no? Claro, yo creo que ahora renta bastante aprender cosas, ¿no? ¿Las mantas de oso estas qué? Píllalas, que a lo mejor te dan tela. ¿Sabes? Sí, seguramente. Yo llevo 400 de chatarra ahora mismo. Yo llevo 200. ¿Has matado todo el jabalí este, eh? Sí. Me quedo todo esto, tío. Tarjeta verde aquí, ¿eh? Ah, ya, estoy harto de tarjetas verdes, tío. El satchel para craftear debes aprender la brinket, que es una granada. Se hace con brinket y alijo. Sí, 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 te vas a quedar en este server, aprende todo lo que más puedas, vale. Más que hacer la mesa 3, ¿no? Porque luego ya una vez tengamos todo aprendido... Madre mía, vaya loot que llevamos, ¿eh? Como venga alguien... Mucha chatarra, ¿eh? Muchísimo. Ya está bien que dividamos ahora, ¿eh? Sí, de momento nos quedaremos en este. Ya es lo que hablábamos, de que... En este nos sirve, pues mira, para hacer un metro tranquilo, ¿sabes? En plan... Y ahora en un server de... 100 personas o 70 personas...
Esto ver, tenemos tantos ya que lo voy a quemar también. Uf, la virgen. Tenemos mucha chatarra, ¿eh? Podríamos ir al casino, ¿eh? Pero ¿a qué casino? Sí, y se apueste la ruleta o la máquina. Si quieres rayar el white está, que viene. Vale, de momento no sé dónde está en el mapa del casino. Si quieres rayar el wipe que viene, necesitarás aprender cosas de la level 3. Claro, pero como tendremos bastantes cosas ya aprendidas, todo este scrap lo usamos para la mesa 3. Para evolucionar ahí en la mesa 3. Militar, ¿eh? Hay un túnel militar, ¿eh? Bravo. ¿Y dónde está la...? ¿Qué está? En ruinas, la ruleta. En campo bandoleros hay seguro. Pero no sé qué más. Puedes comprar un horno... Vale, vale. Puedes comprar un horno grande y aprenderlo. Y también puedes aprender la refinería, que es para quemar low. Ojo. Horno grande y hay uno en casa. Eso es interesante, ¿eh? Hay uno en casa de horno grande. Pues nos aprendemos el horno grande. Creo que es un horno grande. Ah, lo miramos. Es que diría que lo que tenemos arriba... Hostia, no sé si... Recuerda que digo horno, no chimenea, es lo que iba a decir. ¿No, no es la chimenea lo que tenemos en casa? Ah, puede ser. Uy, tenemos mucha tela. Puede ser que sea la chimenea, ¿no? A mí me suena que es la chimenea lo que tenemos en casa. Pero no está mal lo que dice de... Ah, la refinería. ¿Cómo va esto? Hace unos días me encontraba gente por aquí. Ahora ya no hay nadie. Claro, claro, porque yo los diplomo, ¿eh? No, no, en serio, un día que entré... Se escucho, ¿eh? Soy yo, soy yo. Un jabalí. Vale, vale. Madre mía lo que llevamos, tío. Una locura, ¿eh? Si me dejas, meto cosas. ¿Qué encontramos? Bueno, una mesa, básicamente. Como nos revienten ahora, se llevan el loot del siglo, ¿eh? Madre mía, tú lo que se llevan. Sí, el combustible es... sí, la chimenea parece un horno grande. Yo creo que es lo que tenemos en casa, la chimenea. ¿Viste que cuando rompes un barril de low te da un bote negro y low? Sí, que es como el petróleo, ¿no? Nosotros lo llamamos así. Se tiene que refinar, ¿no? Eso, el petróleo. Madre mía, no acabamos nunca. Tenemos que... ¿Cuánto tienes tú de chatarra, Carlos? 463. Tenemos mil y pico, ¿eh? Es que depende cómo, o esta noche o así, también nos podemos aprender la mesa. Bueno, claro, es que aprender algo de la mesa 3, que es de la rama de la mesa 3. Pero... De hecho, ¿voy tirando para la casa o vale? Los dos aquí. Pero sí, protege. Yo creo que es mejor que nos protejamos los dos. Bueno. El petróleo lo pones en una refinería y te da low. Hostia, ¿y la refinería qué? ¿La podremos comprar? ¿Se puede comprar dónde? ¿En ruinas, no? ¿O así? A ver, aquí. Ah, se compra la refinería. Refinería de petróleo. 120 de chatarra. Es barato. Aquí. Pero ¿nos cunde ahora el hacer esto? ¿Hacer el low? No, pero aprenderla sí. O sea, aprender la refinería. O sea. Vamos, la compramos. Bueno, claro, vamos, la compramos y ya es nuestra. Prepárate para irnos corriendo, pero como si no hubiese un mañana. La mesa de nivel 3 para la refinería. No, o sea, el tema es ir a ruinas. Ir a ruinas, la compramos. Vale. Pero vamos, primero dejamos todo, ¿no? Vámonos de aquí. Pero no, no. Sí, sí, no, no, es que ahora, ¿cómo? Aún nos quedan cosas, ¿no?, por hacer. ¿De qué? De chatarrar. No, yo tengo todo. Ah, todas las tuberías ya hechas. ¿Y todo, todo, todo? Lo dejamos esto en casa. Yo... Me... 120 y hacemos eso. O si quieres voy yo. Sí, si quieres ves tú. Ves tú, tienes que ir a ruinas. Si te encuentras a Javi...
No creo, ha salido, ¿no? Bueno, tenía una llamada y tal y... Ah, bueno, a lo mejor entra luego. La movida es... Hostia, hemos llegado a casa con mogollón de mandanga, ¿eh? Vaya puertas, ¿eh, Nati? Vale, ¿dónde está la...? Claro, la claro. Chimenea esa. Mirame lo de la chimenea. Es de lujo, lo que dices. A ver, mira, está aquí. Es chimenea de piedra. ¿Eso vale? ¿Es eso lo que de esto no, no? No, ella lo que decía era el horno grande. Vale, pues esto, la chimenea se puede árbol. Quemar. Aprendo los... Mira cómo vamos de tela, vamos súper bien, ¿eh? A ver, tira toda la chatarra aquí. Los... En el cofre. La virgen, ¿eh? A ver. 1100. Podríamos comprar un Nelly grande, ¿eh? Y estrellarlo en casa de alguien. Eso no te vale nada. Claro, claro. Lo que, o sea, la chimenea esta es de adorno. Que lo mejor es lanzarla con esta mierda de aquí. Pero bueno, esto nos sirve para la ropa ahora. Vale, vale, dale, Carlos. Mejoro la. O sea, me aprendo la ropa en el árbol. O sea, los. Sí, pero guárdate. Casco, calzas y tal. ¿Y sí, pero guárdate scrap, sepáratelo ya antes de que empieces a hacer cosas. Sí, bueno. Te has de guardar. Espera, ¿eh? Te has de guardar refinería de petróleo y 125 de chatarra. Vale. Sí, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Entonces, tú vas a ruinas y lo compras allí. Te quitas el arma. Te lo dejo marcado donde tienes que ir. Que verás un puntito. Vale. A ver. Vamos a hacer una cosa. Deja el equipo. Una pregunta. ¿Aprendo una pistola? ¿Vale la pena aprender una pistola? No. ¿Qué pistola? Esta, no. A ver. Esta. Yo creo que no. Con las armas que tenemos, ¿para qué una pistola si tenemos? ¿El horno se puede comprar también? Vale, hostia, vale, vale, vale. Te has de guardar 125 y 350. Y que no te maten por el camino. ¿350 para? Para el horno grande. No, no, para comprar. Horno grande y refinería. No sé si ir solo, con tanto de esto. Ya. Vale, si no lo hacemos por la noche. Si no lo hacemos luego. Es que son 475 de chatarra. Deja la parte y vete aprendiendo la ropa. La ropa ya la tengo aprendida. Y nos sobra eso, 800. Vale. Ah, ¿tú ya has aprendido toda la ropa? Sí. Vale. Perfecto, pues me sirve. Pues lo que tú quieras. Si quieres arriesgarte a ir, vamos, ahí vas. Si no, pues... Calma. ¿Qué? Espérate, perdón. No, digo que si quieres arriesgarte a ir, pues qué problema. O sea, pruébalo. Si no, lo hacemos luego cuando no, vuelva. No, juego con tanto de esto, no. Lo digo porque, hostia, el petróleo este, si luego... es mejor que vayamos juntos, es más efectivo. Sí, sí, sí. Sí, no... Lo digo porque el low es importante, tío. Oh, esas... ¿Sí, has visto? Y la puerta que me dices a ti. Bueno, en fin. Carlos, nos vemos luego. Por la noche le damos, ¿vale? Me tengo que ir yo. Vale. Hasta luego. Venga, chao. Adiós. Voy a salir del game. De locos. He conseguido, mira, mira, bastantes cosas, ¿eh? Mira. Camiseta Ibai, pantalones de Auronplay, I.O. Juan, el Rubius, Gref, Stax, el Chocas, Lolito, Maximus, la puerta. ¡Fua! Tremenda viciada, ¿eh? Arrast. ¡Oh! Bueno, gracias, bonicas. Nos vemos por la nuit. ¡Hala! Chao, me voy directamente del tirón, que si no me matan. Y tengo trabajo. ¡Mua! ¡Hala, guapas! Nos vemos. ¡Chao! Fins la nit. A la noche le damos más a reventar cabezas. Gracias por la ayuda. ¡Chao!